Salve María, con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Este es un programa esperado por muchísimos, se llama Buenas Noches, para poder ir a descansar con un pensamiento y así conocer, amar, meditar más en la Santa Iglesia, en Dios, en su creación. Vamos a pedir a la Virgen María que ella nos ayude para hacer bien esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El doctor Plinio nos enseñaba de que existe una palabra que se llama belleza. ¿Qué es la belleza? Entonces, ¿cómo podemos definir que algo es bello, es bonito, no es maravilloso? Porque el doctor Plinio dice, cuando nosotros encontramos belleza, encontramos una armonía en las partes que lo componen. Una armonía en la parte que los componen. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos un juego de vajilla. Cuando hay un juego de vajilla, cada uno colabora con su parte propia para poder hacer el conjunto bonito, maravilloso, bello. Por eso cuando Dios creó todas las cosas, Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, Dios creó la luz, Dios separó la luz de la oscuridad, Dios creó el mar, las aguas, los animales, peces, y todo decía que era bonito, era maravilloso, pero en su conjunto era mejor. ¿Por qué? Porque en el conjunto, cada uno representando el papel que debe representar, hacen una armonía y de belleza. El hombre también, el hombre tiene dentro de su ser el cuerpo y alma. Y esos dos componentes, cuerpo y alma, conforman una belleza de la creación del hombre. Y dentro del alma existe inteligencia, voluntad y sensibilidad, que son también jerárquicos. Porque la inteligencia debe gobernar a la voluntad, y la voluntad debe subyugar a la sensibilidad para que haya un orden, una belleza en el raciocinio humano. Y en la sociedad, también está compuesta por una belleza. Los primeros componentes de la sociedad son las familias, y dentro de las familias, papá, mamá, hijos. El papá debe ser auténticamente papá, la mamá tiene que ser auténticamente mamá, y el hijo también tiene que ser auténticamente hijo. En eso constituye una familia, una belleza. Y si se multiplican muchas familias así, la sociedad se constituye en una sociedad bella, en una sociedad armónica, en una sociedad que sirve a sí misma. ¿Por qué? Porque sus componentes colaboran para que haya una armonía. Y si las personas cumplen la voluntad divina, la armonía está llena de gracia. Y esa sociedad se llena de gracia, se cumple la voluntad divina y el reino de Dios viene a la tierra. Queridos hermanos, pidamos a Dios por medio de la Virgen María para que todos los componentes de la sociedad cumplan su papel propio para que haya esa armonía de belleza en el mundo entero. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.